El día de hoy vamos a tener una sesión un poquito no común, pero en la cual vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a checar la cuestión de los patrones básicos y la cuestión de los soportes y resistencias. Muchos de ustedes cuando me comparten sus operaciones me dicen, oye, por ejemplo, es que no entiendo por qué no me respeta tal soporte. O sea, o no me respeta tal resistencia, ¿sale? Pero muchos de ustedes piensan que el marcar un soporte con una resistencia es algo así, ¿ok? Entonces, el día de hoy les, bueno, para la gente, porque mucha gente no sabe, les voy a indicar cómo funciona la cuestión de los patrones de velas básicos, las velas de rechazo y los soportes y resistencias relevantes, ¿sale? De hecho, ahorita si pueden ver NeuroGen, hubo muchísima vela de rechazo. De hecho, yo pensé que esa también se quedaría arriba. Desde acá hemos tenido bajadas con rechazo una tras otra. Y les decía ahorita antes de empezar la sesión, está dando unos patrones muy, muy, muy buenos, tanto de retroceso como de patrones de vela. Vaya, les comentaba que desde aquí un poquito atrás, ¿sale? Denme un segundo. Desde acá empezó a dar unos patrones muy, 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 muy bonitos, ¿sale? Este de aquí estuvo perfecto, este estuvo perfecto, este estuvo perfecto. Entonces, ¿a qué voy con la cuestión de esta sesión, ¿sale? Muchos de ustedes, aunque saben qué es un soporte y qué es una resistencia, no saben cómo trazarlos en el mercado. Okay, mientras se va desarrollando, o sea, obviamente cualquiera sabe trazar un soporte y una resistencia, ¿no? Pero muchos de ustedes trazan soportes y resistencias irrelevantes. Es decir, voy a poner acá un ejemplito. Cuando yo les digo, ¿sabes qué? Una actividad, ¿no? Márcame un soporte y una resistencia. Literal, me mandan una foto del mercado de esta manera. ¿Okay? Y me dicen, es que no respeta mi soporte. O sea, yo esperé a que llegara el soporte, a que llegara la resistencia, pero pues no me respeta nada. O sea, nunca respeta el doble suelo, nunca respeta el doble techo, ¿sale? Entonces, para empezar, quiero por favor que todos ustedes se quiten de la mente la cuestión de soporte y resistencia, ¿sale? Lo vamos a tomar como doble suelo, doble techo, suelo y techo, ¿sale? Porque mucha gente se confunde tanto en soporte como resistencia. De hecho, ahorita cambiando un poquito de tema, lo que está pasando en NeuroGen es lo que les decía, muy probablemente se vaya a presentar un swing, ¿sale? ¿A qué me refería con el swing? Ya todos sabemos lo que hace el swing. Es muy probable que lo vaya a dar. Es decir, veníamos acá de subida, ya no hubo una subida más grande y va a buscar hacer el cambio de sentido, ¿sale? Era lo que les decía antes, que muy probablemente iba a haber un retroceso en esa zona para buscar hacer el swing, ¿sale? Entonces, igual, los que les gusta operar con velas de rechazo, pues han tenido 500 oportunidades de hacerlo en NeuroGen, ¿sale? Yo recomiendo que con las velas de rechazo que están ahorita, las operen al siguiente minuto, ¿sale? O sea, al siguiente minuto o a 30 segundos en dado caso que esté en un mercado un poquito más cerrado. Para los que estén ahorita operando o estén en NeuroGen, yo les recomiendo que operen a favor del movimiento, ¿sale? Que, es decir, ya cuando haga el cambio de sentido, ¿a qué voy? Muchos de ustedes me decían que lo hiciéramos mientras está desarrollando el mercado, pues aquí está. Es decir, si esta subida no supera la subida anterior, ¿okay? Ahí tenemos una entrada para buscar el siguiente impulso. Es decir, aquí tuvimos A. ¿Sale? Para la gente que no entró a la bueno, o ya vieron la sesión de ABC, aquí tenemos A, ¿okay? Se está representando B y nosotros vamos a buscar el movimiento de C, ¿sale? Así de sencillo. Entonces podemos esperar a que llegue a esa zona. Y a lo que voy, existen diferentes tipos de soportes y resistencias, ¿ok? Las que nosotros vamos a utilizar son los soportes o las resistencias un poquito más relevantes. ¿Okay? Un soporte o una resistencia se llama como tal o se le puede nombrar cuando el mercado, ¿okay? Llegó a cierto punto, pero en ese punto tuvo un retroceso. ¿Vale? Aquí voy a poner un ejemplo.
¿Ok? Cuando el mercado llega a tocar un punto y tiene retroceso, nada más cuando tiene retroceso, es cuando le podemos marcar o lo podemos llamar un techo o un suelo, ¿vale? Nada más. O sea, cuando está de subida, no va a ser un soporte ni resistencia. Tiene que ser totalmente cuando tiene un retroceso, ¿sale? Muchos de ustedes a lo mejor no conocían esta herramienta que les voy a decir, pero díganme quiénes de ustedes saben utilizar el fractal o quiénes de ustedes han utilizado alguna vez el fractal. Bueno, es un indicador, ¿sale? Para quien no lo conozca. Todos saben utilizar el fractal. Creo que alguna vez se los he explicado, pero... Uy, denme un segundo. Pero quien no sepa, y igual si me pueden decir para... denme un segundito. Para mostrarles cómo es que funciona el fractal, ¿sale? Denme un momento. Se me apagó esta cosa. Denme un momentito, ¿eh? Denme un momentito, denme un momentito. Es que sin querer cerré la aplicación de Coopsion, ¿sale? Pero acá ya se las comparto. Listo, una disculpa. Bien, miren, les comento cómo funciona el fractal, ¿sale? Todas las personas que utilizan plantillas, vaya... para dar sus señales de entrada, utilizan un fractal, ¿ok? El fractal es un indicador que básicamente te dice cuando el mercado tuvo, bueno, hizo un suelo, hizo un techo, pero el mercado tuvo un retroceso, ¿ok? Por ejemplo, me refiero a un retroceso con profundidad. Supongamos que en la parte inferior tocó un suelo, ¿ok? Y cuando se termina de desarrollar, por ejemplo, esta vela que te dice que ya tuvo un retroceso, que ya se formó un soporte, una resistencia, se marca un fractal aquí, ¿sale? Es decir, en esta parte de aquí se marca una flecha. Y lo mismo es en contra. Es decir, cuando pasa hacia la baja, ¿ok? Y se marca un punto máximo. Bueno, se marca el fractal en la parte superior. Y se los voy a explicar cómo pueden utilizarlo. Todo, hermano, todo tranquilo, vamos iniciando. ¿Sale? Ahí les va. Esta herramienta se puede utilizar en dado caso cuando no sepas identificar cuando hay un soporte, una resistencia un poquito más relevante. Saben que yo les he dicho que no utilicen indicadores. O sea, yo lo que quiero que ustedes sepan es que yo no estoy en contra de los indicadores. Estoy en contra de operar en base a los indicadores, ¿vale? Porque los indicadores, a fin de cuentas, son un apoyo, ¿ok? Por ejemplo, miren, cambiando poquito de tema, lo que les decía en Eurojet, que se está representando una operación de swing, sabemos que tiene que venir un mercado de una tendencia, se queda en una zona lateral y empieza a buscar el cambio de sentido. ¿Vale? En dado caso que ya hiciera el cambio de sentido, ahí metemos una, bueno, se metería la operación de swing, ¿vale? Pero bueno, nada más se los digo para la gente que tiene como esa pequeña duda, ¿vale? Entonces, miren, por favor, si todos pueden, bueno, los que tengan abierta la plataforma, si todos pueden poner un fractal, por favor, en este momento, nada más vamos a cambiarle el periodo de un segundo. Ok, ahora miren, el fractal, como pueden ver, son unas flechitas que aparecen en los puntos máximos que tuvo el mercado, ¿sale? Miren, acá lo voy a hacer un poquito más hacia atrás, y ustedes pueden ver que en cada zona que hubo un soporte o una resistencia, ¿sale? Se marca un pequeño fractal, miren, aquí los pueden ver, acá hay más fractales, 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 fractales. ¿Sale? Entonces, ¿cómo pueden utilizar un fractal como apoyo? Miren, mientras más rápido lo configures, más rápido te va a aparecer el fractal. Es decir, el fractal no te aparece cuando termina la vela, ¿sale? O sea, no tengan esa,
O sea, el fractal va a aparecer aquí. Miren, por favor, pónganme poquita atención acá, ¿sale? Aquí se va a representar, por ejemplo, el mercado de subida. Y cuando se represente ya un retroceso, es cuando se va a marcar el fractal, ¿sale? Entonces nosotros no podemos utilizar el fractal para operaciones cortas, al menos que cambiamos a un periodo rápido. O sea, tú puedes cambiar el periodo de tu fractal. Ya sabemos todos, que mientras más rápido es el periodo, pues obviamente vamos a tener un indicador un poquito más corto, vaya. Entonces, nosotros vamos a no sirve solamente para soporte y resistencia. Te puede servir también un fractal en canales de tendencia, ¿sale? Pero nosotros lo vamos a utilizar de esta manera. ¿Okay? Yo voy a poner en estos momentos un fractal con un periodo un poquito mayor, porque si no van a aparecer cientos de fractales. ¿Okay? Yo lo voy a dejar en periodo de 8, o igual lo pueden dejar en periodo 6, que considero es un buen tiempo. Entonces, si pueden fijar, en cada punto máximo que tuvo un retroceso, es donde se marcaron los fractales, ¿ok? Y al igual que los soportes y las resistencias, nosotros no vamos a buscar cualquier fractal, ¿sale? Tienen que saber que se dividen en dos, que son los relevantes y los irrelevantes. ¿A qué me refiero? Una resistencia o un soporte irrelevante es aquel que, bueno, representa poco tiempo y representa un retroceso con poca profundidad, ¿sale? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Ustedes abran su plataforma, ¿ok? Ustedes van a marcar primero los soportes y resistencias relevantes, es decir, los importantes. ¿Cómo vas a saber cuáles son los importantes? Ah, pues mientras más haya sido el retroceso con más profundidad, va a ser más relevante. ¿A qué me refiero nuevamente? A esto. Por ejemplo, aquí les voy a marcar dos tipos de retrocesos, ¿vale? Aquí tenemos uno, ¿ok? Ahí está uno. Y un retroceso al cual yo te diría que es importante o relevante es aquel que tuvo una bajada con profundidad y que sabemos que tiene que tener un retroceso con la misma profundidad, ¿ok? Entonces, este de aquí, nosotros lo vamos a marcar como soporte o resistencia relevante, porque cuando todos ustedes me dicen que el mercado no les respetó un soporte o no les respetó una resistencia, bueno, pues es porque ustedes los marcan de manera irrelevante. O sea, ustedes marcan soportes así, ¿okay? En zonas así pequeñitas, y obviamente no va a respetar eso nunca en la vida. ¿Okay? Entonces, en estos de acá, nosotros vamos a marcar nuestras líneas, vaya. Entonces, vamos a hacerlo, ¿ok? Miren, les voy a enseñar a marcar los relevantes. Por ejemplo, este de aquí se me hace uno relevante. Por ejemplo, yo habría marcado, en este caso, por ejemplo, este de abajo. Uy, denme un segundo. Yo habría marcado ese de abajo porque en lo que puedo ver de mi gráfico, denme un segundo, perdón. En lo que puedo ver de mi gráfico, bueno, puedo ver que ese ha sido el punto mínimo en un buen tiempo. O sea, no ha pasado de ese punto mínimo. Entonces yo voy a marcar ese como mi suelo relevante, ¿sale? Ok. Dame un segundito, que lo estoy marcando un poquito chueco. Aquí está. Ese es mi suelo relevante, ¿ok? Y mi techo, yo marcaría este, ¿ok? Y este. Así de fácil. La cuestión es que muchos de ustedes marcan tantos soportes, les aparecen, y no se trata de eso, ¿sale? No se trata de eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa cuando dicen que no les respeta el mercado, por ejemplo, porque ustedes los marcan de manera irrelevante. Es decir, y los soportes o resistencias menores, yo te recomiendo que los marques, por ejemplo, con otro color, ¿sale? Por ejemplo, esto de aquí ya es un poquito menor, o este de aquí que hizo triple techo, ¿sale? Estos de abajo, denme un segundito. Estos de abajo, los cuales representan menor tiempo, eso los marques con otro color. Y así como tú los estás marcando, les demuestres,
sepas que los tienes que tomar con esa misma importancia. Por ejemplo, algo que ustedes tienen que saber, que cuando hay un soporte o una resistencia cerca, es muy probable que el mercado vaya a llegar a esa zona. ¿Ok? Esto creo que sí se los había dicho, que es un pensamiento un poquito ilógico. Miren, por ejemplo, aquí les voy a poner en esta línea blanca un suelo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el mercado ya tocó una vez, ¿sale? Pongamos que aquí ya tocó una vez ese suelo, tuvo su retroceso, ¿ok? Denme un segundito, se los voy a intentar marcar, dibujar lo mejor posible. ¿Ok? Y nuevamente, tú ves que el mercado, ¿ok? Viene de bajada. Es un 80%, 90% probable que el mercado vaya a bajar a tocar ese suelo que ya había tocado anteriormente. El pensamiento ilógico de nosotros los traders es esto. Nosotros decimos, a lo mejor esperamos a que haga el doble suelo para meter una operación en contra, ¿no? ¿Quiénes de ustedes esperan a que toque un suelo o toque un techo para meter la operación en contra? Cuando dicen que no les respeta, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vean esto. Esto ya se los había dicho. Si tú sabes que el mercado va a bajar a tocar exactamente, a tocar esa zona, es mil veces mejor aprovechar esta bajada que tú sabes, y tú mismo lo dices en la mente, o sea, tú dices, voy a esperar a que toque, por ejemplo, supongamos que se presenta el mercado aquí, ¿no? Supongamos que nos encontramos aquí. No, de hecho sí, o sea, de hecho siempre toca zonas, o sea, siempre, obviamente, o sea, no se los voy a dibujar tal cual, o sea, no lo puedo dibujar con 50 velas de rechazo, obviamente, o sea, imagínate, si les pusiera dibujito por dibujito, pues me voy a tardar horas. A lo que me refiero es que yo no estoy hablando de velas continuas. O sea, yo no me refiero a que tiene que bajar a fuerzas el mercado con 5 velas seguidas. Obviamente yo las dibujo así, o sea, bueno, véanlo como un pensamiento lógico. Yo las dibujo así, pues, para representárselas, porque si tratara de hacer las velas con mechas y todo, pues obviamente me voy a tardar años. Pero a lo que voy es esto. Que el mercado, ya sea que tenga una continuidad corta, que es a lo que se refiere Kevin, que tenga una continuidad corta o tenga una continuidad pausada, es decir, acá para que me la entiendan mejor, una continuidad pausada es esto, ¿sale? Es decir, retroceso, sigue con un impulso, ¿ok? Supongamos tiene un retroceso con un poquito más de profundidad, pero a final de cuentas, termina tocando ese suelo, ¿vale? Siempre, siempre lo termina haciendo. Y acá les voy a poner algunos ejemplos. Pero yo a lo que voy es que tú aproveches esa bajada. O sea, no necesario. Obviamente no tienen que ser operaciones cortas, al menos que los estés haciendo con velas de rechazo, ¿sale? Pero miren, les voy a poner, por ejemplo, algunos ejemplitos. En esta zona de aquí, ¿ok? Miren, pónganme poquita atención. Y esto les apuesto que todos ustedes lo han visto. Nada más que a lo mejor no hacen como el pensamiento de esa manera. Tenemos esta zona de aquí, ¿sale? Que aquí nosotros, como fue el punto mínimo, ya marcamos nuestro suelo y marcamos nuestro suelo un poquito menos relevante que es este de arriba, ¿sale? Ese de ahí. Uy, dame un segundo, lo marqué un poquito chueco. Listo, tenemos el blanco, que es el máximo, y el amarillo, que es el poquito menos relevante, ¿vale? Nosotros tuvimos toda esta subida, ¿ok? Y vemos que el mercado viene de bajada, ¿ok? Ah, pues en esta bajada de aquí es donde podemos aprovechar. ¿Por qué? Porque sabemos que el mercado va a bajar hasta tener congruencia con esta línea, ¿ok? Esas dos líneas tienen que tocarse en algún punto, y lo mismo hacia la alza, miren. O sea, esto es lo que quiero que ustedes me entiendan. Para los que dicen que no les respeta, por ejemplo,
Miren, esta es un soporte, este es un soporte y una resistencia poquito menos relevante, ¿ok? O sea, esto lo tienen que marcar. Ustedes pónganlo con el color que más les agrade. Por ejemplo, aquí tengo una un poquito más relevante y tengo estas menores, ¿vale? Que son un poquito menos relevantes. Ahora, cuando el mercado está haciendo, por ejemplo, esta bajada de acá para acá, ¿sale? En la subida, nosotros sabemos que la subida puede llegar a tocar hasta este techo, ¿sale? Y la bajada seguro tiene que tocar mínimo este suelo, ¿ok? Y la subida seguro tiene que tocar este de acá, ¿sale? Y la bajada en algún punto va a tener que tocar este de acá. O sea, no sé si lo estoy explicando de la mejor manera. O sea, pero lo que busco es que lo entiendan como un pensamiento lógico. ¿Sí me explico? Si no me explico, díganme y de igual manera se los repito. O sea, porque eso es lo que quiero que ustedes vean. Que el mercado, de alguna u otra forma, va a llegar a tocar algún punto que ya había tocado anteriormente. ¿Sale? O sea, eso es lo que quiero que ustedes vean. Por ejemplo, miren, acá hay otro. Por ejemplo, hubo una tendencia bajista. De hecho, les comento. Los soportes y resistencias, para quien quiera apuntarlo, los soportes y resistencias que son de finalizar de tendencias son muy buenos, ¿eh? Son muy, muy buenos esos soportes. Miren, por ejemplo, aquí tú marcas tu suelo, ¿sale? Y, por ejemplo, en ese punto máximo, tú marcas tu techo. Así de sencillo, o sea, supongamos que el mercado apenas va aquí, ¿no? Ahí terminó. Y ahí marcaste tu suelo, ¿sale? A lo mejor tú no sabías, obviamente no sabías que el mercado iba a hacer esta subida, ¿sale? Supongamos, ya hizo esa subida, ¿sale? Tuvo esta bajada y venía nuevamente de una subida. Tendrías que saber, que ya que tú marcaste esta primer subida, que el mercado de mínimo tenía que tocar esta subida. ¿Sale? De mínimo tenía que tocar ese techo. De mínimo, a veces podría ir más. Y en su defecto, esta bajada, tienes que saber que a fuercitas iba a llegar a tener congruencia con la otra línea, que es esta, acá se los marco. O sea, eso es lo que quiero que ustedes vean, ¿sale? Y tú hubieras podido operar toda esta bajada, ¿sale? Que de hecho respetó muy bien en una microtendencia. Entonces, esa es la manera en la cual yo les recomiendo que ustedes marquen sus soportes y resistencias. Es decir, que operen. No, eso sí, yo les recomiendo que hagan operaciones un poquito largas. El tiempo que tardó la subida, háganlo al tiempo de la bajada. ¿Ok? O sea, el tiempo que haya tardado. Por ejemplo, ahorita les voy a explicar los diferentes tipos también de, ¿cómo se llama? De soportes y resistencias. Acá, miren. Acá hay otro, muy sencillo. Por ejemplo, entramos a la plataforma recién y dices, bueno, aquí veo este punto mínimo, ¿sale? Ahí lo marco, no sé, a lo mejor marcas este, por ejemplo, y bueno, marcas este máximo, ¿sale? Recuerden que en algunas ocasiones hay soportes que se vuelven resistencias y resistencias que se vuelven soportes, ¿sale? Muchos de ustedes no sabían eso, pero esas también son soportes y resistencias relevantes. ¿A qué me refiero con eso? Miren, acá se los voy a poner. Fíjense, el mercado, aquí venía, por ejemplo, se los voy a poner rapidísimo, de una subida, ¿sale? Tuvo su retroceso, ¿ok? Pongamos, tuvo un retroceso. Y tú marcaste esta zona como tu techo, ¿sale? Tú marcas esta zona como tu techo. Después el mercado, supongamos, no respetó ese techo, ¿ok? Es decir, tuvo una subida, pero en muchas ocasiones pasa esto, que en el retroceso respeta ese techo que se convierte en un suelo, ¿sale? Y tiene total congruencia, ¿ok? Acá,
Este que antes era, bueno, era tu techo, ahora se convierte en un suelo. Algunos de ustedes creo que sí sabían eso. Mira, Kevin, te voy a ser muy sincero. El 80% de las veces regresan a un soporte, a una resistencia, ¿sale? ¿Quiénes de ustedes en ocasiones les ha pasado, o díganme, ¿quiénes de ustedes les ha pasado que no respeta un soporte, o no respeta un doble techo, no respeta un doble suelo, o que dicen, híjole, se fue de largo, o algo por el estilo? Ahora, piénsalo de esta manera lógica. ¿Qué pasaría si en vez de que tú te estés, ¿cómo te puede decir? Comiéndote las ansias, a ver si te lo respeta para ver si haces tu operación en contra, sino que la metas a favor, ¿ok? Y si lo respeta o lo traspasa, tú ya tendrías esa operación, ¿ok? Porque fíjense, por ejemplo, miren, aquí tenemos un ejemplo clarísimo. Y esto les pasa, a mí me pasa también, no les miento. Por ejemplo, aquí, ¿sale? Tenemos esta bajada de aquí, ¿ok? Para empezar, tenemos esta subida, ¿ok? Tenemos esta subida que vemos que hizo un retroceso ya. Nosotros marcamos, ¿ok? Aquí nuestro techo, ¿sale? Vemos que el mercado se sigue desarrollando y está teniendo un retroceso, ¿sale? Pero el pensamiento es que todos decimos, aquí, cuando todos nos encontramos, aquí donde les acabo de poner la flecha, el pensamiento que todos tenemos es, voy a esperar a que toque el doble suelo, a que toque el doble techo, para operar en contra, ¿sale? O sea, todos pensamos eso. O sea, esperan a que el mercado llegue aquí para meter una operación en contra, ¿no? O sea, ese es el pensamiento que hacemos todos. Pero si se fijan, no sé si alguna vez lo ha pensado así, pero todos decimos, voy a esperar a que toque para meter una operación en contra. ¿Y cuántas de las veces que ustedes dicen, voy a esperar a que toque ese soporte o resistencia, cuántas veces lo toca? Les apuesto a que el 90% de las veces, y hasta lo traspasa, a veces traspasa el soporte, a veces traspasa la resistencia, a veces se queda en esa zona, se queda lateral, pero ¿cuántas veces toca ese soporte o esa resistencia por segunda vez? Les apuesto que muchísimas, muchísimas veces, pero nuestro pensamiento está en esa zona un poquito al revés. ¿Okay? Entonces, sí me gustaría que me dijeran si me están entendiendo bien, cómo es la forma en la cual podrían hacerlo. Por ejemplo, aquí tenemos otro, miren. En este caso sería una operación corta. Mira, Kevin, por ejemplo, aquí tú ya tuviste esta subida, ¿sale? Ya tuviste esa subida con retroceso. En el primer instante en que tú ya tienes esa subida, tú marcas tu techo, ¿sale? El mercado, como vemos acá, se quedó en esta zona. Vemos que está teniendo nuevamente una subida. Ya que se encuentra, por ejemplo, a la mitad del camino, el pensamiento lógico es, voy a esperar a que toque el doble techo para operar en contra, ¿sale? Pero ¿para qué arriesgarse a que si te traspasa el techo, si te lo respeta o no, cuando tú ya sabes que efectivamente va a tocar ese techo, y efectivamente va a tocar ese soporte, esa resistencia? Les apuesto que todos tienen ese pensamiento, y a lo mejor nunca lo habían visto de esa manera. Créanme, no, ¿quién lo había visto de esa manera? O sea, ¿quién ya se había dado cuenta que todos siempre, no me refiero a adivinamos, pero todos sabemos cuando el mercado va a tocar un soporte, una resistencia, independientemente de si la traspasa, si la respeta o no la respeta, pero siempre llega el mercado a esa zona? Me explico, es lo que quiero que ustedes entiendan, que el mercado siempre llega a esa zona en la cual se presentó un soporte, una resistencia. Ahora, para lo que yo me refería con resistencias o soportes relevantes, que yo les digo que marquen ustedes techos o suelos, vaya, que se hace un poquito más común, déjame cambio acá a otra divisa,
para ver si les puedo dar otro ejemplito. Por ejemplo, aquí, y a lo que voy, si el mercado no se encuentra en esa zona, exactamente, totalmente, ¿no? Y eso es mera cuestión psicológica, Luis, o sea, esto no depende de un análisis previo, o sea, ya es cuestión psicológica. Por ejemplo, aquí marcas tu techo y aquí marcas tu suelo, que son los más relevantes, y con otro color marcas los que no son tan importantes. Es decir, este punto medio, a lo mejor este, ¿sale? Y que ahí ya tuvo un doble suelo también, de hecho. Entonces, así es como los tienen que marcar, ¿sale? Nada más. Y si el mercado no se encuentra en esa zona, pues no la operes, simplemente. O sea, si el mercado no se encuentra cerca de esos soportes o esas resistencias, no operes esa divisa. O sea, porque muchos de ustedes, nada más porque la divisa tiene el 80%, se meten a operarla, nada más porque sí. O sea, si sin que les esté diciendo claro, a lo mejor no hay ni patrones de vela, no hay swing, no hay nada, y ustedes nada más porque ven que hay porcentaje alto, se meten a operarla, ¿sale? Ahora, otro tipo de soportes y resistencias son los canales, ¿vale? Es a lo que voy, que son soportes o resistencias en diagonal, ¿ok? A ver, pero a continuar. Exactamente, exactamente, Kevin. Totalmente. Para marcar los techos y pies tiene que ver que haya llegado. Fíjate, para que tú marques un techo o un suelo, ¿sale? Nada más tiene que pasar esto, ¿ok? El mercado subió y tuvo retroceso, ¿ok? Deme un segundito. Si el mercado y tuvo una subida y tuvo un retroceso, ahí ya tienes un techo. Eso ya te representa un techo. ¿Ok? Pero a lo que voy, que nosotros vamos a buscar ese tipo de subidas con más profundidad. O sea, nosotros no vamos a marcar un doble techo en zonas así. O sea, porque eso es lo que les pasa cuando me dicen que el mercado no les respeta un soporte o una resistencia, es porque ustedes lo marcan en zonas así. O sea, ustedes marcan un techo, algo así. O sea, entonces, mientras más profundidad tenga esa subida con retroceso, más relevante va a ser, ¿sale? Por lo general, al finalizar de una tendencia, yo ya les he explicado que el volumen se representa, por ejemplo, así. Para la gente que ya sabía lo del volumen, por ejemplo, si tomamos en cuenta el patrón elevador, a lo mejor al finalizar de una tendencia, se presenta algo así, con más volumen, que te va a dar un retroceso, ¿ok? Con un poco más de profundidad. Entonces, ese tipo de retrocesos son los que vamos a llamar soportes, resistencias, suelos o techos relevantes, ¿vale? Los soportes y resistencias dinámicos, pues básicamente son soportes o resistencias no tan relevantes, ¿ok? ¿Qué es lo que les explico? Los que no son tan importantes. De todos modos, y ahorita les voy a explicar los diferentes tipos de soportes y resistencias, ¿sale? Ahora los siguientes. Los siguientes soportes y resistencias son los canales, ¿ok? Ustedes saben, tenemos canal alcista, ¿ok? Canal alcista y tenemos canal bajista, ¿ok? Las dos partes del canal nos van a representar nuestro soporte y nuestra resistencia, ¿sale? Por ejemplo, cuando respeta la parte superior del canal y tiene un retroceso, ya lo consideramos un techo, ¿vale? Así mismo, como se los estoy tratando de explicar, obviamente estoy haciendo los dibujos lo más genéricos posible, ¿ok? Para que ustedes me lo puedan entender. Ahora, muchos de ustedes me han preguntado acerca de los rompimientos de los canales de tendencia, ¿vale? De que no saben cuándo habrá un rompimiento o cuándo no, ¿ok? Entonces, cuando hay un canal bien marcado, eso para nosotros va a ser un soporte o una resistencia relevantes, ¿ok? Pero en este caso, deme un segundito.
Listo, traders, una disculpa. Entonces les decía, estos van a ser nuestros soportes y resistencias relevantes, ¿ok? Pero tenemos que saber que siempre lo vamos a tomar a favor de la tendencia. Lo mismo con un canal hacia la baja, ¿ok? Denme un segundito. Acá se los voy a tratar de representar lo mejor posible para que, bueno, o sea, no les quede ninguna duda, porque aquellas personas que ya empiezan a manejar de manera un poquito más correcta los soportes y las resistencias, ya tienen una idea súper clara de hasta qué punto va a llegar el mercado. O sea, ya pueden seguir una continuidad, no importa si sea una continuidad corta o pausada, ya tienen una idea más concreta de hasta dónde va a llegar el mercado, ¿sale? O sea, de qué es lo que están buscando y cómo lo están buscando, ¿sale? Aquí tenemos el canal hacia la baja, que esto nos va a representar nuestros soportes y resistencias, ¿sale? Pero son líneas diagonales y son, cada que haya un canal, son literal, líneas de soporte y resistencia. ¿Sale? Obviamente, mientras más profundidad tengan, más relevantes van a ser. O sea, mientras el canal tenga más profundidad, más relevante va a ser. O sea, nosotros no podemos decir que no nos respetó un canal cuando nosotros estamos viendo algo así. ¿Ok? O sea, si me explico ese punto, o sea, de la profundidad y del volumen de esas líneas, vaya. No, de hecho, el día que les hice la sesión del área, yo les comentaba que el área es buenísimo. O sea, para hacer análisis, el área verdaderamente es buenísimo. Porque psicológicamente se nos hace más fácil seguir un análisis o seguir una continuidad si lo vemos con solo líneas, a que si lo vemos con velas japonesas. Por eso yo les recomiendo que hagan su gráfico lo más lejos posible, porque si ustedes lo empiezan a acercar un poquito más, aunque pueden ver el movimiento más claro de las velas, empiezan a ver mechas, empiezan a ver velas de rechazo y todo, y ya no alcanzan a hacer un análisis un poquito más a profundidad, ¿vale? Entonces, para la gente que me dice de los rompimientos, bueno, en realidad área y línea, pues es lo mismo, nada más que área te lo marca como con relleno. Entonces, si te acomodas con área o con línea, igual te puede servir bien. De hecho, miren, acá les voy a poner, acabo de ver, creo que este pequeño ejemplo, aquí en la parte inferior. Aquí tenemos este canal hacia la baja, ¿ok? Ahí está. Esta parte nos marca nuestras líneas de soporte y resistencia, ¿ok? Ahora, ¿quiénes de ustedes saben lo que es un pullback? Creo que muchos han escuchado esa palabra, pero ¿quién sabe bien cómo identificar un pullback? ¿Un pullback o un gatillo? ¿Qué es lo que te da la señal de entrada, la confirmación de entrada? ¿Todos saben a la perfección lo que es un pullback? Miren, acá les va. Cuando hay un rompimiento, por ejemplo, de un canal de tendencia, ahora sí les voy a hablar de rompimientos, empieza a pasar esto, ¿ok? Déjenme, aquí voy a quitar este dibujo para que me quepa. Ok, cuando empieza a pasar algo como de este tipo, ¿sale? Supongamos algo así. Denme un segundito. O sea, cuando empieza a pasar algo como así, lo más probable es que se vaya a presentar un rompimiento, ¿sale? Entonces, cuando se dé el rompimiento de esa línea, es decir, ya no te respetó ese soporte y esa resistencia, el mercado, el 80% de las veces, no se va de largo, ¿ok? Es decir, tiene un retroceso para tocar la parte externa del canal que será, a esto se le conoce como pullback o como gatillo, ¿ok? Para, a partir de ahí, tomar una confirmación y se seguirá en, obviamente, en el sentido del rompimiento. Ahora, esto que les estoy diciendo, que está tocando la parte externa del canal, si se fijan, es lo que les explicaba hace rato, ¿ok? Es un techo
que se vuelve un suelo o un suelo que se vuelve un techo, ¿ok? Entonces, ¿a qué me refiero? En esta zona les voy a marcar con blanco nuestro suelo. Aquí tenemos un suelo y nuestro suelo, pero en esta línea, que les voy a marcar un poquito más grande, ya se convirtió en un techo. Entonces, eso sí nos marca un soporte, una resistencia más relevante. ¿Ok? Cuando veas un techo que se convierte en un suelo, eso sí tómalo como un, ¿cómo se llama? Como un soporte, como un suelo, como un techo, con un poquito más de importancia. Entonces, sí tómale más importancia a algo de este tipo. Y lo mismo es el pullback hacia la alza, ¿sale? Lo mismo es el pullback hacia la alza, ¿sale? Es decir, el mercado te hace el rompimiento, ¿ok? Supongamos, aquí te hace el rompimiento, listo, tiene un retroceso para tocar la parte externa del canal y a partir de ahí ya sigue su trayecto, ¿ok? Pero hay ocasiones en las cuales el mercado regresa al canal de tendencia. Creo que a muchos les ha pasado que el mercado regresa al canal. Es decir, en esta ocasión, por ejemplo, el mercado se salió y de pronto regresó hasta acá, ¿sale? Y ya regresó, ¿sale? Pero por eso tú tienes que tomar en cuenta esta parte del soporte y la resistencia, ¿ok? O sea, si esta línea de aquí, la que era un suelo, se convierte en un techo y tiene una confirmación del movimiento, ahí sí, ¡pum!, le metes con todo en ese mismo sentido. Ahora, para la cuestión de los canales laterales, ahí sí cambia un poquito la cuestión de los soportes y resistencias, ¿vale? Ahí sí ya es un poquito diferente, porque hay canales laterales que tienen, que es creo donde la mayoría se confunde, que son canales un poquito menos irrelevantes, ¿ok? Con menos, ¿cómo les diría? Con menos importancia, vaya. O sea, tú puedes tener un canal lateral. Por ejemplo, aquí tienes tu canal lateral, que literal te está respetando nada más, o sea, el movimiento te lo están dando a lo mejor tres velas, ¿ok? Entonces tienes aquí tu canal lateral, que a lo mejor solo está conformado por tres velitas, ¿vale? Por ejemplo, acá para que Kevin no me diga, lo voy a intentar poner un poquito más real. Por ejemplo, ahí tienes tu canal lateral, ¿sale? Denme un segundito y disculpen si se me van un poquito chuecas, pero bueno, ustedes entenderán, ¿sale? Ahí está. Tenemos un canal lateral, ¿sale? Este canal lateral es un canal con menor volumen, pero nosotros marcamos el canal porque, bueno, nos dimos cuenta que ya nos respetó en una ocasión, dos ocasiones. Yo les había dicho, no sé si se acordaban, que dentro de los canales laterales hay líneas con menos relevancia, es decir, esta de aquí que la respeta, pero esas no, o sea, no las tomen en cuenta, solo tomen las relevantes, que son las importantes. Y también tenemos los canales laterales que son ya con más volumen, ¿ok? Que ya no es una bajada que te da nada más tres velas, o sea, la bajada y la subida, bueno, se avienta, ponle 10 minutos, 15 minutos de subida y a lo mejor otros 10, 15 minutos de bajada, ¿sale? Esos son los canales laterales que yo recomiendo. ¿Por qué? Porque tienes operaciones verdaderamente regaladas. O sea, en los canales laterales, y muchos de ustedes que me han enviado las fotos de sus operaciones, me mandan fotos en canales laterales y las hacen verdaderamente perfectas. A ver, díganme quiénes de ustedes me han mandado fotos con operaciones en canales laterales. Creo que José Antonio Kratz también, él metía varias operaciones en canales laterales y las metió todas. Creo que un ciclo de interés compuesto, ¿sale? Ah, esas son muy buenas, también los gaps, ahorita se los explico. Son muy buenos. Es decir,
¿Qué es lo que puede pasar? Esta subida que tenemos aquí, ¿ok? Aunque sí nos está respetando un canal de tendencia, literal, solamente tenemos 3 minutos que nos respalda el movimiento. Entonces, en cualquier minuto, se puede salir, literal, una vela, se sale del canal y listo, ¿no? Sigue su rumbo, porque no tenemos un canal relevante. Entonces, cuando a todos ustedes no les respetan los canales o la soporte, la resistencia, por lo general es porque están marcando un suelo o un techo muy pequeño. Están marcando un suelo o un techo de 2 minutos, de 3 minutos de mercado. Entonces, en 3 minutos no hay nada, ¿ok? Pero cuando se lo está respetando, ya con 10 minutos que lo respalda y 15 minutos, pues bueno, ya tenemos un poquito más de importancia. Y al igual, con estos canales, tenemos las operaciones en ambos sentidos, ¿ok? Podemos meter las operaciones en ambos sentidos, es decir, hacia la alza, hacia la baja, hacia la alza y listo. Pero los rompimientos de los canales se presentan igual, de la misma manera, es decir, supongamos aquí empiezan a hacer movimientos medio raros para darnos un rompimiento. Déjenme quito esto rapidísimo. ¿Listo? Para darnos aquí el rompimiento. Y nuevamente hace un pullback que toca el techo o toca el suelo para seguir su rumbo a favor del rompimiento. ¿Sale? Que nuevamente lo que les decía, esta zona de aquí es un suelo que antes era un techo, ¿sale? Aquí tenemos este de aquí, este suelo, antes era un techo. Entonces, a esto le tenemos que prestar mucha más atención. Es por eso que la gente siempre opera a favor de los pullbacks, ¿sale? Esto es un pullback. Entonces, mucha gente, la gente que hace Forex, por ejemplo, enfoca toda su operativa a favor de los pullbacks, o sea, hacia donde haya un pullback, hacia allá operan, ¿sale? Esas operaciones las puedes meter dependiendo del tiempo del canal anterior. ¿A qué voy? Si esta subida del canal, por ejemplo, te tardó 10 minutos, ¿ok? Puedes meter la operación después del pullback, o sea, aquí la puedes meter a la mitad del tiempo, o sea, la puedes meter a 5 minutos, o igual a 10 minutos buscando un trayecto un poquito más largo, ¿vale? Pero nunca a 1 minuto, 2 minutos, nada. Si tú tienes un canal que la subida y la bajada es de 10 minutos, mete la operación al mismo tiempo. Miren, acá les voy a poner, por ejemplo, abajo el canal de tendencia que se representó para que vean la cuestión del tiempo. O sea, eso no lo digo yo, ni lo inventé yo, ni nada, pero tiene muchísima congruencia. Miren, acá. Vamos a contar las velas de este canal hacia la baja, ¿ok? Bueno, el tiempo, vaya. Supongamos que, ya que viste que... recuerden que no todos los canales son simétricos, ¿eh? Recuerden que no todos los canales tienen que ser siempre, siempre simétricos. Por ejemplo, aquí marcas uno y aquí marcas tu línea inferior, ¿sale? A final de cuentas, esto es un canal. Entonces, esta bajada nos tomó... Por ejemplo, aquí vamos a marcarlas. Nos tomó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos tomó 8 minutos la bajada, ¿sale? Entonces, cada que tenemos la confirmación del movimiento, una operación a ese mismo tiempo sería buenísima, ¿ok? Una operación a favor del canal en ese mismo tiempo sería buenísima. Por ejemplo, aquí que tenemos ya la confirmación, aquí está, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí terminaría nuestra operación. Se lo voy a poner con la línea amarilla. Aquí terminaría. Nuevamente, esta de acá, supongamos que esperemos la confirmación de que regresó al canal. Aquí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí terminaría nuestra operación. Aquí tenemos la siguiente. A los mismos, esperamos la confirmación. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí termina nuestra operación. La última,
al mismo tiempo. Supongamos que esperemos aquí la confirmación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá tengo nuestra operación. Entonces yo por eso les he dicho que al mismo tiempo que te dé la subida o la bajada, la hagas al tiempo promedio. O sea, si te da 10 minutos, pues bueno, busca el tiempo más cercano. O sea, obviamente, por ejemplo, vamos a ver. De todos modos, esto es un pensamiento lógico que tenemos. A ver, quiero que me digan qué es lo que distingue a un canal. O sea, si tenemos aquí un canal, ¿qué es lo que nos dice un canal o una tendencia? ¿Okay? O sea, ¿cómo sabemos que algo es una tendencia? O sea, ¿qué es lo que define a una tendencia? Vaya. Exactamente. Totalmente. Entonces sabemos que el retroceso no puede ser mayor que nuestra operación. Entonces, tomando en cuenta que nosotros vamos a meter nuestra operación aquí, ¿ok? Aquí, aquí, aquí. Nosotros vamos a buscar toda esta bajada, ¿ok? Toda esta bajada. Y busquemos el tiempo promedio. O sea, si no te da operación desde 8 minutos y la bajada costó 10, pues métela a 15, ¿ok? De todos modos sabemos que van a pasar otros 10 minutos para que te dé el retroceso. O sea, eso es lo que quiero que me entiendan. Y lo mismo con los pullbacks, o sea, tú no te ¿cómo te diré? Si el canal está representado, por ejemplo, por 10 minutos, el pullback no creas que va a ser de un minuto, porque mucha gente se confunde también. Pongamos, aquí tienes tu canal de tendencia, ¿vale? Aquí se está representando. Supongamos que esos son 10 minutos. De pronto, ¿qué es el rompimiento? La gente piensa que el primer pullback, literal, de un minuto, ya es la confirmación para seguir. Pero no pasa eso. ¿Tá? A veces se puede quedar, por ejemplo, en esta zona. Y después hacer ya el pullback un poquito más para seguir su trayecto. Entonces, siempre ten en mente el tiempo que le cuesta a una subida o le cuesta a una bajada para meter sus operaciones. O sea, si tú la estás metiendo en un canal lateral y una subida costó 10 minutos, pues metes la operación a esos 10 minutos, por ejemplo. Miren, acá les voy a poner, por ejemplo, el otro ejemplo. Es el último, ¿sale? Aquí tenemos canal hacia la alza. A ver, déjame ver de qué lado lo podré marcar. Por ejemplo, lo voy a marcar acá, aquí, miren. Lo voy a marcar más chiquito. Aquí, que te dio máximos mayores. Aquí la subida nos costó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutos nos costó la subida. Entonces, si nosotros metiéramos la operación a esos 10 minutos, aquí tendríamos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, operación positiva. Y luego, otros 10 minutos, aquí, a lo mejor esta sí quedaría, a ver, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esa yo creo que habría quedado negativa por la cuestión del tiempo, ¿sale? Yo creo que esa sí habría sido perdedora, a lo mejor a 11 minutos habría sido ganadora, obviamente, o a 12, o a ese tiempo. Entonces, lo que voy es que ustedes tienen que seguir el promedio del tiempo. O sea, ustedes busquen el tiempo que tarda una subida para que ustedes metan su operación, pero volvemos a lo mismo del ABC. Estamos volviendo totalmente a lo mismo. O sea, esa es la maravilla del trading, que todo nos da los mismos fundamentos. Nosotros volvemos a A, B, y nosotros vamos a buscar la operación en C. Nosotros vamos a buscar C. ¿Ok? Luego otra vez se representa B, y nosotros vamos a buscar la operación en C. ¿Ok? Pero tienen que saber que también nuestra operación puede terminar en toda esta zona de aquí. ¿Ok? En toda esta zona de aquí, nosotros también estaríamos ganando nuestra operación en el retroceso. ¿Sale? Pero bueno, lo ideal es que quede en esta zona de aquí nada más. Ahora, el último tipo de soportes y resistencias son las medias móviles. ¿Sale? Las medias móviles nos sirven de soporte y resistencia. Por lo general, las medias móviles promedio son las que nos servirán como soporte y resistencia, ya sea en canales de tendencia o en cambios de tendencia. Por ejemplo, la media móvil exponencial de 14 periodos, la de 50 y la de 100. Esas nos sirven como soportes y resistencias también. ¿A qué voy? Supongamos que aquí tenemos, por ejemplo, supongamos que aquí voy a dibujar la media móvil de 100.
¿sale? Supongamos, aquí voy a dibujar la media móvil de 100, voy a cargar un poquito. Hay ocasiones en las cuales el mercado tiene un retroceso hasta donde está la media móvil, ¿sale? Aquí, por ejemplo, tiene, eso lo puse en el video de patrones de velas, ese tipo de patrón es muy bueno también. Por ejemplo, la media móvil de 14 periodos, por lo general es la que se encuentra en esta parte de aquí. Aquí se los voy a dibujar nuevamente. Esa la respeta muchísimo, ¿vale? Muchas ocasiones, cuando hay una tendencia, respeta mucho, mucho la media móvil de 14 y la media móvil de 35. La respeta verdaderamente el mercado. ¿De qué manera? Pongamos que lo hace totalmente así, ¿ve? Pongamos que aquí tú tienes tu cruce de media móvil. Supongamos, ahí está, se dio tu cruce. Eso te está indicando que el mercado viene, por ejemplo, hacia la baja. Y lo que pasa es esto. Creo que muchos de ustedes lo han visto, ¿sale? Y no les estoy mintiendo, o sea, eso es algo muy común. Aquí el mercado tuvo un retroceso hasta donde llegó la media móvil y sigue su continuidad hacia la baja, ¿sale? Nuevamente, tiene otro retroceso hasta donde llegó la media móvil y continúa su trayecto, ¿sale? A los que, ¿quiénes de ustedes utilizan medias móviles? Porque sí hay varios, ¿no?, que utilizan estrategias de medias móviles. Y sí se han dado cuenta que en muchas ocasiones respeta esa media móvil, a lo que volvemos a lo mismo. La estrategia del roce de las bandas de Bollinger, ¿ok? Muchas veces el mercado se encuentra en la zona media de las bandas de Bollinger. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, nuestra banda mayor. A ver, acá lo voy a poner, por ejemplo, de baja. Y tenemos aquí la otra, ¿sale? Aquí tenemos nuestras bandas de Bollinger. Y nuestra línea media, que es esta de aquí. Muchas veces el mercado respeta esta zona. O sea, que si ustedes lo ven, el mercado se encuentra chocando con la media en la parte baja o en la parte superior. Y eso es muy común. Entonces, esta sesión es para que ustedes aprendan a marcar bien sus líneas de soporte y resistencia. Pero tú no puedes estar utilizando soportes y resistencias dinámicos. Tampoco puedes estar marcando suelos y techos donde se te ocurra, porque no funciona de esa manera. O sea, tú lo tienes que marcar en los sitios más relevantes, en los sitios de canales, y sobre todo que tengas, miren, por ejemplo, ahorita estoy viendo en Euro Outlook que se está representando. Muy sencillo, a ver, quiero que alguien me diga qué es lo que está representando Euro Out. A ver, quiero que alguien me diga. Es algo súper sencillo lo que está representando. A ver, ¿alguien más? Excelente, excelente. Aquí tenemos, miren, tenemos aquí un impulso. El siguiente impulso fue mayor que el anterior. Este impulso está siendo mayor que el anterior. Entonces, cuando hay máximos mayores, ¿eso qué nos dice? Que se está presentando, ok. Entonces, aquí marcamos nuestra línea de tendencia hacia la alza, por ejemplo, y marcamos la inferior, ¿sale? Entonces, ¿cómo vamos a meter nuestra operación? Fácil. Esperamos a que el mercado tenga un retroceso. Es decir, ahorita se está representándose. Y vamos a esperar hasta que toque hasta esa zona, es hasta que vamos a meter la operación. No antes ni después, hasta que toque esta zona, ¿ok? Es donde nosotros vamos a operar a favor de la tendencia. Hermano Kevin, usted siempre está desesperado, hermano, tranquilo. No puedo meter una operación cuando no hay fundamentos, hermano. ¿Vale? ¿Ok? Totalmente. Ahorita no tendrían por qué meter una operación, vaya. Por ejemplo, tú puedes marcar esto. No, sí, tienes que esperar una confirmación totalmente. La cuestión hubo de que si sabemos que va a tener un retroceso, fíjate, cuando es en canales, funciona un poquito diferente. Por ejemplo, si tú estuvieras esperando que lo fuera a tocar de esta manera, que es lo que les decía hace rato, es decir, que el mercado viniera bajando aquí, y sabes que va a tocar, por ejemplo, este doble techo, ahí lo podemos hacer totalmente.
¿sale? Ya que tenemos el mercado en un cierto rango, ¿ok? Pero la cuestión de buscar el retroceso es que como nosotros estamos operando en un impulso, ¿ok? El retroceso es cuando la gente pierde. O sea, la gente que está buscando retroceso, le apuesto, Hugo, lo que quiera, a que la gente ya perdió dinero desde aquí, esperando que, operando en contratendencia, ya hubo quien perdió dinero en toda esta zona, ¿ok? Porque, deme un segundito, ya hubo quien perdió dinero aquí, quien perdió dinero aquí, quien perdió dinero aquí, ¿sale? Entonces, la cuestión es esta. A lo mejor con una confirmación no les digo que podría ser mala operación, sí podría ser buena, el meter una operación en contratendencia, si lo haces de manera correcta, yo creo que podría ser buena, sí, claro, podría ser una buena operación, no lo dudo. Sí lo he hecho, yo también lo he hecho, no crean que lo que les digo, o sea, no, sí lo he hecho. La cuestión es que supongamos que viene un tren, ¿ok? Viene un tren. ¿Qué será más fácil? ¿Subirte al tren y seguirlo o intentar detener el tren? Obviamente. Entonces, sí se puede hacer. Pero a veces pasa esto, Hugo, mire, ¿ok? Muchas veces pasa esto, es decir, aquí el retroceso te lo da aquí, o sea, no respeta la línea del canal, vaya, y te da esto, ¿ok? O sea, te da un máximo mayor, ¿sale? Sin dar toda la confirmación. De hecho, ahorita está dando un retroceso, creo que una continuidad corta, creo que está dando un retroceso limpio, que de hecho nos está marcando un patrón, patrones de vela. Ok, ya nos marcó dos, o sea, eso hubiera sido un patrón hecho y derecho. ¿Qué? A ver, quiero que me digan qué patrón fue el que marcó aquí. Eso es lo que le decía exactamente Hugo, lo que está pasando. Eso es exactamente lo que le decía, por eso no me gusta operar en contratendencia, ¿sale? Porque le decía que a veces da un pequeñito retroceso, ¿ok? Da un pequeño retroceso para seguir con el impulso. Y tener un impulso un poquito más fuerte. Mire, Hugo, ¿qué habría pasado si hubiera operado en contratendencia? Bueno, habría perdido la operación. Bueno, al menos que lo hubiera metido a un poquito tiempo. Ese patrón de acá es... bueno, primero tenemos... De hecho, no tiene como tal nombre este de aquí. ¿Sale? Se los he explicado cientos de veces este de aquí. ¿Sale? Que es... Esto, el mercado nuevamente viene de subida o de bajada. A la hora del retroceso pasa esto, ¿ok? Te deja una vela con mecha en ambos lados para después ya tener un retroceso, ¿sale? Mucha gente se confunde con los dojis. Los dojis que representan un cambio de tendencia, pero obviamente un doji en una temporalidad de un minuto no te dice nada en absoluto, ¿sale? Nada, o sea, cuando tú veas un doji que busques un cambio de tendencia, búscalo en una temporalidad de, no sé, de 10 minutos, de 15 minutos, pero un doji en una temporalidad de un minuto, pues no te dice básicamente mucho, ¿sale? Y, bueno, también tenemos este otro de acá, en cuanto a los retrocesos, que en la parte superior el mercado te deja una vela que toca a lo mejor un punto máximo con mecha y buscas un retroceso. Pero bueno, entonces para la gente que tenía duda en cuanto a los soportes y resistencias, en cuanto a los pullbacks, ya les quedó totalmente claro la cuestión de cómo trazar soportes y resistencias relevantes. O todavía no. Sí, sí me gustaría que si tienen alguna duda sobre ese tema, me lo dijeran, porque después sí, o sea, sí se quedan con dudas o no lo saben marcar bien. Entonces, de las 24 personas que hay, pues solamente están preguntando, bueno, o sea, solamente están, ¿cómo se llama? Participando 3 o 4 y al finalizar 15 son los que a veces tienen dudas. No, tampoco exagero. Como 10 son los que tienen dudas, entonces todos están muy bien, todos entendieron perfecto
les iba a decir, ahorita, antes de las, son las 3, antes de las 6, ya tengo los equipos formados, nada más que voy a agregar los grupos de Telegram. Ya les había dicho cómo iba a funcionar todo eso, y para que, bueno, estén pendientes ahí de los, ¿cómo se llama? Denme un segundo. Para que estén pendientes ahí de las, del grupo de Telegram, y ahorita los voy a empezar a formar, ¿sale? Para quien, quien no esté en ningún equipo, o si alguno de casualidad se me haya pasado, les decía de los fractales, perdón, qué bueno que me dijo. Los fractales te sirven para esto, ¿ok? Para buscar una continuidad un poquito más larga. Por ejemplo, una operación de swing te puede servir muchísimo un fractal, ¿sale? Por ejemplo, acá. Miren, les voy a explicar cómo puedes utilizar un fractal. En un movimiento como este de aquí, ¿sale? Por ejemplo, en un movimiento como de, eso, de esos de acá, que les decía que son movimientos con más profundidad, tú puedes confirmar que va a haber un retroceso cuando se te está marcando el fractal, ¿sale? El fractal se te va a marcar aproximadamente como por aquí, es donde se te va a marcar el fractal, y nada más es cuestión de que busques la continuidad a favor de ese sentido. O sea, busques tu operación hacia la baja con más profundidad. Entonces, y obviamente se te marcan los fractales súper seguido, pero no siempre se sigue en ese mismo sentido. Entonces, si te marca un fractal arriba, quiere decir que hubo un retroceso hacia la baja. Si te marca un fractal abajo, quiere decir que hubo un retroceso hacia la alza. Entonces, yo lo que me refiero que ustedes los podrían utilizar de apoyo. Por ejemplo, a la gente que hace swing trading, pueden hacer esto. Miren, pueden utilizar un fractal como confirmación. O sea, cuando no sepan cuándo hay una confirmación de movimiento, pueden utilizar un fractal. El fractal les confirma el movimiento. Pongamos, aquí tenemos el swing trading y empezamos a ver un cambio de sentido. ¿Vale? Ah, bueno, pues nuestro fractal se nos va a marcar exactamente aquí. ¿Vale? Aquí vamos a marcar, por ejemplo, aquí se nos va a marcar un fractal, aquí se nos va a marcar un fractal y aquí se nos va a marcar un fractal. ¿Qué te está confirmando el movimiento para meter tu operación de swing? ¿Vale? Entonces, ¿sí me explico cómo funciona el fractal? Ese es el problema. Qué bueno que mencionas eso, hermano. Qué bueno. La gente que opera en el celular, es muy raro que marquen soportes y resistencias. Muy, muy raro. Porque todos los que operan en el celular, nada más abren la plataforma y como el celular no les permite hacer el gráfico más pequeño, literal, nada más operan con lo único que ven. O sea, nada más operan con los últimos 10 minutos que ven. Entonces, sí les recomiendo que empiecen a utilizar un poquito más la computadora. Y hasta el punto en que, bueno, no sea necesario marcarlos como tal. O sea, que ya tengan como la vista de halcón. Ya es sencillo. Por ejemplo, en mi caso, nada más cuando tengo duda es cuando marco los soportes y resistencias. Porque en ocasiones, o sea, cuando yo veo esto, voy a poner un ejemplo muy rápido. Cuando yo veo, por ejemplo, algo así, o sea, ya veo una subida y estoy viendo la segunda, pues obviamente en mi mente ya tengo marcado esto, o sea, en mi mente yo ya veo esto aquí, o sea, ya sé hasta qué zona va a llegar, pero yo sí les recomiendo que todos ustedes lo marquen, ¿sale? Déjeme checo, en Euro-Yen. Deme un segundito. Uy. Sí, de hecho son buenas velas de rechazo. Lo que les digo que ahorita yo creo que convendría meter las operaciones a un minuto en este tipo de, porque hay diferentes tipos de velas de rechazo, acuérdense. O sea, bueno, en cuanto a meter las operaciones, las metes en el máximo a un minuto en contra. Por ejemplo, aquí a un minuto y las ganarías aquí abajo, ¿vale? Igual acá a un minuto. La ganarías aquí abajo, ¿ok? Así tal cual, a un minuto, a un minuto. Las velas de rechazo a 30 segundos son como estas, se los van a poner con la flecha blanca. Estas son las que son buenas a 30 segundos, ¿vale? Pero cuando se está presentando este tipo de patrones, lo recomendable es meterlas a un minuto, ¿vale? O sea, al siguiente minuto, vaya. Pero sí, totalmente, hay velas de rechazo.
Ya le traigo el ojo al Eurojet. De hecho, esto que vi ahorita, toda esta zona de aquí, que fue, bueno, en el cierre del Eurojet ahorita, toda esta zona de aquí me dio una buena señal para la zona de acumulación que les estoy diciendo que estoy esperando muy próximamente. Esto verdaderamente me dio una buena, como una buena noticia, vaya, o sea, al ver eso, me dio una buena noticia para mi próxima super hazaña. El fractal, yo les recomiendo que lo pongan a 6 periodos aproximadamente. Excelente, Francisco, felicidades. ¿Verdad? Felicidades, felicidades. Ya lo verán, ya, le ando cazando al Eurojack. Pero bueno, vamos a dar por terminada la sesión. Espero les haya quedado totalmente claro la cuestión de los soportes, resistencias, de los pullbacks, de los soportes que se vuelven resistencias, de las medias móviles como soporte y resistencia. Entonces, bueno, Dios bendiga, traders. Estén pendientes. Ahorita voy a formar los grupos y, bueno, les voy a explicar en general cómo van a funcionar. Y, bueno, por allá nos vemos. Dios los bendiga a todos.